¡Hey! ¡Hola, hola! Yo soy Celina y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi videíto. Mi bella gente, bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que me encuentro en Ciudad de Guatemala. Bueno, exactamente estoy en casa de Mamalucha y hoy me ha recibido de una gran manera, como siempre lo hace. Y sin duda alguna voy a tener la gran oportunidad de estar comiendo, probando el pepián hecho por Mamalucha. Bueno, ya empezó la preparación. Ay, mi madre, se están saliendo. Se tiene que mover, ¿verdad? Sí. Yo lo conozco como ajonjolí. Sí, sí es. Ajonjolí, pimienta. Canelita. Ay, lleva canela. Sí, ¿y cómo se llama esta cosa? ¿Laurel? Hoja de laurel. Laurel. Todo eso lo pone a tostar. Aquí lo que va a hacer es el recado, digamos. El pepián. Al recado del pepián. Sí. Ahí ya tiene, todo eso usted ya lo asó. Y pepitoria va. Uh-huh. La pepitoria, sí. Ahí va la pepitoria, la ajonjolí. Y aquí está el tomate, el chile pimiento, cebolla, ajito. ¿Y esas son las aceitunas? ¿O no? No, es mil tomate. ¿Cómo se llama? Mil tomate. Mil tomate, Por primera vez voy a ver cómo se hace. La costilla. Qué rico. Aquí están los tamalitos blancos. Ah, ¿puedo verlos? Sí. Vine tarde, no porque hubiese querido ver cómo los hacía. Bueno, ya le estoy sonando las cacerolas a la Mamalucha. ¡Ay, qué bonitos! Y, por ejemplo, usted, lo de la tusa, ¿a dónde la consigue? ¿En el mercado? En el mercado. Ay, o sea que es muy común que aquí vendan. Sí, a veces hay en las tiendas. Ah, también en las tiendas. Sí, en las tiendas tusas. Yo no sabía porque, o sea, para mí eso es tal vez difícil de encontrarlo. Entonces, aquí en Guatemala es muy normal porque hacen tamalitos. Es como tortilla, ¿verdad? Solo sí, que es son tamalito tamalitos blancos con. Se viene con queso. Ah, lleva quesito a la bolsa. Y un poquito de mantequilla Mirasol. Pero muy poquito. Amor, okay. Y que solo le haya un toquecito nada más. Bueno, ya lo vamos a probar. Ya que soy experta probando la comida que hace Mamalucha, hoy voy a por primera vez a probar, a deleitar cómo sabe el pepián. El pepián es cierto que lo hacen nada más para ocasiones especiales, o sea que no es que tan común que usted de repente va a hacer todos los días, digamos. Pues no todos los días, sino que se hace como para un cumpleaños, porque el pepián es rico con las tres carnes. Ah, ¿cuáles son las tres carnes? Hoy va a llevar costilla, pollo y gallina. Ah, esas son las tres carnes que. Sí, a veces se lleva marrano también. También, qué rico todo. Pero ahorita. ¿Ese es chile? Chile pasa y chile guapo. Así que vamos a ver qué tal, a ver qué maravilla va a ser Mamalucha el día de hoy. Poco a poquito, poquita a poquita y todo va a salir rico. Aquí en casa de Mamalucha me acaban de dar a probar. Para mí, o sea, lo veo, lo pruebo. El nombre que yo lo conozco es Suspiro, pero acá se llaman Chiquiadores. O sea, es lo mismo, solo creo que cambia el nombre, pero está bien rico. Aquí estoy aprendiendo ya las recetas de Mamalucha y miren que aquí ya tiene todo lo que, bueno, no todo, pero parte de lo que le va a estar echando el pepián. Aquí tiene papa, de cierto también le va a poner un filito. Aquí ya limpió el cilantro y la verdad que saca es para el arroz que ya le quiero echar. Así que pues estoy aprendida.
La verdad que es súper difícil. He visto que es súper difícil. Ah, acá también hay ejotes. Y el ejote también es para el ejote para tetián. El ejote, el disquil, la capa. Y ese quesito no. El quesito no. El quesito no. El quesito es para los tamalitos blancos. Este es picante. Es picante con loroco. Wow. Sí, huele bien rico. Así que vamos a ver qué tal. La verdad que es un gran proceso y estoy viendo que sí cuesta hacer el tutián. Pero ya vamos a ver qué más se va a hacer. Le ayudo con... poco. Solo se miraba un día y al otro día, pues, a la otra semana ya lo tenía que hacer. Entonces yo digamos que ahorita quedas ahí viendo cómo usted cocina, la otra semana ya puedo. Ya puedo. Se le explica bien, aprende. O sea, usted puede cocinar de todo. De todo, gracias a Dios. Ahí mire, de todo. De lo que ustedes quieran. ¿Todas las comidas típicas de acá de Guatemala? Todas. Como por ejemplo el tequián, el caqui, las hilachas, el adobo, la carne guisada, todo eso, muchas cosas más. Y luego el hornear, que los pollos horneados, que la pierna de... ¡Ay, la pierna, qué rica estaba! Que los pavos. Ese día estaba súper rica la pierna. Ah, sí. Le gustó mucho. Y Alejandro que no quería pierna, quería... Pollo creo que quería. Pollo. Y por cierto, Alejandro es el dueño de jalapeño. Ah, el gatito. El dueño de jalapeño. Así le digo. Ya traes otro animal. Cuesta. Ya va a licuar. Esto ya es para el recado. Bueno, todo esto es para el recado. Este, ese es pan, ¿verdad? Sí, el que le echó. ¿Es francés? Francés. Qué rico, sí, sí. Huele bien rico. Sí. Cebolla. Cebollita. Y ahí vamos todo en el recado. Y de este lado está, esta es la gallina, ¿verdad? La verdura, con pollo, la gallina está... Ah, la gallina está en la olla de presión, es cierto. Entonces hay pollo, gallina y res, qué rico. Y miren, estoy aprendiendo una técnica porque ella me dice que para que no se desperdicie nada del cilantro, ella lo que hace es esto, lo limpia bien, porque dice que tiene, eso tiene sabor. Ajá, la raíz. La raíz tiene sabor, entonces aquí incluso puedo ver que lo amarró para después no estar sacando uno por uno. Ya cuando estaba a hervir, hervir. Ajá, ya cuando ya está todo, se saca el... Ya se saca. Y ah, se puede hervir. Ya. Ah, bueno. Y pues aquí... Parte el que va a licuar. Ajá, porque este es solo para que le dé sabor. Y de ahí va a poner a licuar el que les mostré en la mesa. Ese lo va a licuar ella. Ajá, el cilantro licuado para que salga mejor. Y aquí están los tamalitos blancos. Que está ya casi que... Yo creo que estamos como a mitad del proceso o no. Sí, estamos. Sí, va, casi que a la mitad. ¿Y yo qué creen que he hecho? Yo siento que no he hecho nada. Yo pregunto qué hago y yo qué hago. Le voy a ayudar. ¿Eso lo va a echar ahí? Sí. Va, le voy a ayudar. Lo más gracioso, chistoso ahorita que me acaba de pasar es que yo no he hecho absolutamente nada. Y miren que... Yo me llené la camisa, pero no importa, que sale con agua y jabón, eso sí. Vean, y esto ya va agarrando forma, el recado aquí ya está como que dándole el toquecito. Y pues les comento que me comentaba Mamá Lucha, valga la redundancia que les digo, les comento,
Justamente en la olla de presión está la gallina, y cuando ya esté blandita viene y lo va a pasar para donde está toda la verdura para que se mezcle y que agarre pues un sabor rico, que se revuelva todo. Y miren, esto ya, el pepián ya va agarrando forma, se ve rico y huele súper súper rico. Me voy a poner una gabachita que parece un vestidito bien bonita. Me cuenta que Lorena lo hizo, ¿verdad? Su hija. Sí, Lorena. Qué bonito. O sea que esta gabachita ya tiene mucho tiempo. Ah, sí, ya tiene como unos 15 años. ¿Sabes? 15 años. Ajá. Ni parece. Un tamalito. Oh. ¿Y aquí ya subieron entonces? Ya están. Ah. O sea que está bien calientito. Sí, es cierto. Ya se ve que está. ¿Y le echó algún sabor? ¿Qué usted dice, verdad? Queso, consomé y sal. ¿Lleva queso? Sí, queso, consomé y sal. Okay. O sea que si yo le digo que quiero comer solo tamalito. No, solo tamalito. Solo tamalito. Se lo puede comer. Ya se mira. Ya agarró color, ya agarrando forma. Ahí está el tamalito enfriándose. Aquí donde ven, mamá Lucha es una experta en usar las ollas de presión. Yo soy una gran miedosa, yo les tengo miedo. Pero me comentaba que incluso ya tuvo una mala experiencia. Y usted me decía que ahí donde lleva ese taponcito, ajá, se salió la tapadera y cayó en el... Como si era un platillo volador. Ay. Y quebró vidrios y quebró focos. Fue donde usted trabajaba, ajá, ¿verdad? Y la estufa, no digamos, quedó, pero... Como que así se derritió. Sí, ajá. Ah. Esto que sí, ajá, se hizo así. Se dobló completamente. Entonces, ¿algún tip que usted, antes de usar la olla de presión, ve si está bien o no? ¿Cuál es? Tiene que, a la hora de tapar la olla, la tiene que ver por el seguro. Ajá. Que el seguro esté clarito y que no esté tapado. Porque ahí es donde el problema. O sea que si se ve como oscuro es porque está tapado. Tiene que estar. Entonces, por si de repente alguien usa olla de presión y no sabía, pues... Es una recomendación. Yo le tengo miedo. Yo le tengo miedo. Pero aquí estoy, miren, aprendiendo cosas nuevas. Mamá Lucha ya me dio un tamalito para que lo pruebe. Pero, miren, yo creo que se me está ahogando porque probó el queso con chile y dice que pica bastante. A ver, lo voy a probar. Me dice que es como que si voy a comer tortilla con queso. Así. Ya no le pico. Vale, otro. ¿Sí se le siente el jalapeño? De verdad. Pero qué rico está el tamalito. Y como no, solito jalapeño. No el gato. No el gato jalapeño. Sí, está bien rico el tamalito que Mamá Lucha hizo. Con quesito. Ahora lo voy a probar solo. Lo voy a probar así sin queso. Porque dice que le eché un poquito de algunas cositas para que le diera un saborcito. Pero es bien mínimo. O sea, el toque se le siente. Es un sabor muy rico. Y yo le pregunté que si de repente quiero almorzar solo tamalitos, dice que también se puede. Así que, bueno, vamos a seguir con la preparación de el pepián.
que frijoles. Esta es la gallina ya, ¿verdad? La gallina. Ya va el res, el pollo, la gallina. Ya casi que todo está. Ya. Qué delicia. Se ve verde porque le acaba de echar el cilantro. El cilantro. ¿Solo era el cilantro o también le echó algo más? No, solo cilantro. Cilantro. Ese casi que de último lo echó, ¿verdad? Ese es solo para que le dé sabor. Vean, ahí está ya. Ya le sacó el manojito que le había echado de cilantro, que era la raíz, porque ya lo despidió. Ya despidió la raícita. Ahorita ya solo... Ya el cilantro licuadito. Entonces allá, por ejemplo, en esta olla que está aquí, es ya es el arroz, qué rico. Y ya. Los tamalitos ya estuvieron. Ya estuvieron, el picadito ya está. Hoy sí, ya que... Está ya almorzar. Ya casi almorzar. Ya estuvo el arroz, ya estuvo el pepián, todo se ve riquísimo. Aquí están los tamalitos, así que pues... Vamos ya a probar la comida que Mamá Lucha ha hecho. Huele muy bien, eso sí se los puedo decir, huele riquísimo. Pero, o sea que tienen que ir, ¿cómo le llaman acá? Este va en escudilla. Escudilla, escudilla. Son... para mí son... todos son de barro, ¿verdad? Sí. Sí, es de barro, entonces... Ahí es donde ella está preparando. Mira, bueno, ya lo está poniendo. Mala. Que voy a tapar la boca ahorita con comida. Y sí que huele rico. No huele. Vale. Aquí está ya la comida servida. Aquí solamente está el pepián, ¿verdad? Gracias. Y aquí lo que vamos a hacer es echarle el arroz, que por cierto está aquí. Gracias. Miren, y aquí están los tamalitos. Tamalito blanco. Tamalito blanco. Tamalito blanco. Qué rico. Así que esto solamente lo agrego aquí. Uh-huh. ¿Sí? Lo vamos a agregar entonces. Bastante, poquito o lo que uno quiera. Lo que usted quiera. Yo creo que ahí estoy. Qué delicia. Entonces... Vamos a probar el pepián hecho por Mamá Lucha. Desde ya, gracias Mamá Lucha por recibirme en su casa nuevamente. Estamos a la orden, hija. Gracias. Me gustan los tamalitos. Wow, después de comer súper rico, miren que he quedado aquí literal casi que parqueada porque me llené bastante. Y lo bonito es que estoy viendo un video mío. Aquí están viendo un video mío, miren. Ahí estoy. Yo no sabía que veía mis videos. Ah, sí sabía, sí me han contado que ven mis videos y se los agradezco. Aquí en casa de Mamá Lucha no se termina de comer. Estoy tomando ahora cafecito ya después de un rico, rico almuerzo. Pero lo interesante es que el clima
ha cambiado bastante porque llega un punto que está como gris el día, así como mi camisa exactamente. Así estaba y de repente comenzó a llover y cambió tan drásticamente hasta el punto que está súper frío. Y Mamalucha hasta se puso suétercito y ya tiene frío. Sí, ya hay frío. Mucho frío. Y gracias por el café y la comida. Ah, ya sé. Riquísimo todo. Yo creo que hasta me voy a quedar a dormir aquí. Ah, no, te la tengo aquí, donde dormí, no hay problema. En el sillón. Muchísimas gracias, en serio, por recibirme siempre en su casa. Y lo que aquí nunca va a faltar, creo que es comida. Ah, la comida. Y mucho amor de parte de ella, en serio, muchas gracias. No tenía pena. Así que, pues, ya sabes, estamos a la orden, aquí estamos. Cuando ustedes quieran venir, con gusto. Gracias. Las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Mamalucha. Así que pues yo les dejo hasta aquí el video. Gracias por haberlo visto y dejar tu bonito like y compartir. Por favor. Usted le puede hacer. Adiós.